con algunos pobladores también, a ver si los podemos escuchar a ellos. ¿Lo escuchan? Pero usted... Acércate, Lucho. Queremos escucharlo, estamos... Acércate, Lucho, ¿qué tiene que decir el señor? Acércate. Vamos a conversar, Lady, estamos con el programa de Lady Guillén, estamos en vivo. Ellos dicen que la prensa dice que... Pero sin embargo, les vamos a dar el micro. Vamos porque a escucharlo. Esa es la voz del pueblo. ¿Qué es lo que usted... ¿Cómo es justo que...? ¿Cómo es justo...? Vamos a escucharlos. ¿Cómo es justo que el azúcar esté tan caro, varón? Tiene toda la razón. ¿Cómo es justo? ¿El sueldo no sube? Le doy toda la razón. La gente vive con 920. Le doy toda la... ¿Vas razón a vivir con 9, con 450, 480 que está el kilo de azúcar? El azúcar... Usted es transportista, caballero. No soy transportista, pero soy gente de a pie. Claro, un ciudadano. También apoya que también al paro transportista. Claro. Igual mucho, el alza de precios. De precio. La gasolina, ¿cómo? El alza de precios. El alza de precios. ¿Cómo la gasolina es justo que esté 20, 20, 22, 23 soles? ¿Dónde? ¿Con qué vas a vivir? El pasaje sale está 22 soles, 25 soles. Del sol que nos vamos de acá a cada quien, vamos al pueblo, 2.50, 3 soles. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Dónde está el Congreso? No es justo, pero... Palabra de las personas, de los pobladores que están indignados porque dicen, obviamente, estamos apoyando porque el alza de precios es terrible, 25 soles, 22 soles, todo está caro. Las amas de casa no saben qué hacer y no les alcanza. Acabamos de hablar con padre. ¿Cómo es justo? Que monopolio, al licor, ¿quién es dueño de todo? La cerveza Bacchus es dueño de todo. Nos engañan, son los que dominan el Perú, varón. ¿Por qué? El presidente debe ser, como él nos dijo, va a haber una ley, dijo, ¿no? Donde él va a derrogar, que la derrogue. Porque ¿quién es leche en gloria? Es dueño de todo, varón. Nos engañan, hacen lo que quieren. ¿Quién tiene competencia? Nadie. El Bacchus lo mismo. Lucho, es entendible lo que el señor está hablando y diciendo. Nos ponemos de su zapato como todas las amas de casa. Es la voz del pueblo, ellos están reclamando en estos momentos. Una ama de casa, de repente una ama de casa. Así. Que me diga los precios, señora. ¿Cómo hizo usted para cocinar hoy día? ¿Cuántos de los precios están bastante altos? El azúcar ya está 5 soles, ya está muy elevado, está no carísimo. Se puede, el aceite igualito está muy caro, el arroz que costaba 3.50 está 4.80, 5 soles, no se puede ya, uno tiene que ir a trabajar. Suma. Y usted se suma a esta protesta junto con... Yo vengo de trabajar, pero sí, también un rato estoy aquí, ¿no? Yo vengo de trabajar, pero he ido caminando todo, estoy aquí igual. Bueno, estábamos conversando con otra madre de familia, de repente quiero conversar, señora, a usted le... Los ladrones. Bueno, son personas que están opinando, señora. Es que, joven, no alcanza, 20 soles no nos alcanza, un kilo de azúcar, un kilo de arroz no nos alcanza. Está carísimo la papa, la cebolla, el tomate, todo está caro, hasta el pañal que uno tiene hijos. No alcanza, joven. ¿Y cuánto está el kilo de pollo? ¿Cuánto está el kilo de papa? ¿Qué tienes que comprarte? Tenemos 4 o 5 hijos, tienen otras mamás. Tienen no toda alcanza, la razón, joven. Yo les doy toda la razón. Es el sentir del pueblo, ellos están reclamando. Mucho. Ellos están reclamando todo esto porque dice que lamentablemente a raíz de este paro de transportistas, el alza de gasolina, todos los precios han incrementado. ¿Y sabes qué, Lucho? Me duele en el corazón escuchar a la gente que realmente necesita ese sol que se gasta para comprar y que está carísimo. Me duele en el corazón. No sé nada, solamente estoy pasando de la calle. Que cambie a nueva constitución de 93. ¿Para qué? Para que cambien la constitución, para que bajan cualquier... Ahorita leche gloria. Compró todo el arroz, azúcar y no nos deja abrir, por eso está disparando arroz, azúcar, todo. Yo no soy transportista, soy que estoy viniendo en trabajo. Es un padre de familia. Padre de familia, somos acá trabajando y hoy día no hay trabajo, no se puede salir porque hay paro de transportistas. ¿Cómo ha hecho usted para cocinar hoy día? Trabaja del día a día. Yo tengo que llevarla a trabajar, no, porque que bajen la... Se trabaja del día a día, el señor, lo que de día a día, caballero, usted. Sí, yo también, acá... Lo que queremos es que cambie la constitución del 93, porque acá hay mucho monopolio. Ya, porque yo me llamo Edwin Alata Quispe, ya, y yo veo acá la necesidad del pueblo, ya, la necesidad del pueblo. Eso es verdad. Necesita, porque ahora hablan que entre Keiko, que esto, que aquello. Acá lo que necesita el pueblo es que cambie la constitución y que cierre el Congreso. ¡Cierre! El Congreso. Lucho, esa es la voz del pueblo, es la voz del pueblo, es la voz de la gente necesitada en este momento, porque no le alcanza el sueldo mínimo para comprar un sol de pan, azúcar, limón, huevos, arroz, todo ha subido efectivamente.
Y yo le repito, estoy de acuerdo con que ellos demuestren o de alguna u otra manera su protesta, porque es su derecho, para que puedan darnos a conocer efectivamente que el bolsillo les está afectando, señores. Pero ¿cuál es la indignación de toda esta situación que, digamos, abarca todo lo que estamos mirando en los medios de comunicación con el paro? Es la respuesta del gobierno, la respuesta del ministro de Defensa, la respuesta del ministro del Interior, la respuesta del ministro de Transporte, que hasta ahora está hecho humo, o sea, no aparece por ningún lado para poder dar alguna declaración y darle seguridad y calma a la gente. Y mucho menos el presidente, que hasta ahora no habla, no dice nada. ¿Qué va a pasar, señor presidente de la República? Me pregunto yo. Esta gente no tiene que comer. Esa gente que chambea a las 5 de la mañana, que trabaja día a día, le cuesta comprar un sol de pan y que le den 4 panes. Ese azúcar que cuesta 5 soles, le cuesta comprar un cuarto de azúcar, si sea un sol 50, un sol 370. Pero es plata para ellos. Y no me parece justo, me pongo en el zapato de ellos. Porque así como yo también he trabajado muy chibola, de muy chica, para conseguir mis frijoles en mi casa, me pongo una mano en el corazón y siento que hay mucha familia y muchos comedores populares, muchas ollas comunes que no tienen qué comer por lo que está pasando en nuestro país. Y la solución es, anda, come pescado porque el pollo estaba caro. ¿Esa es la solución, me pregunto? ¿Que le digas, anda, come pescado porque es más barato? No, pues. No. No le puedes decir eso a la gente que se muere de hambre. No le puedes decir eso. Vamos a ir a ver un video cuando están atacando en este momento nuestro equipo, porque hay dos situaciones que debemos evidenciar. Una que vemos en el cerro, donde hay un grupo de varones que están atacando a las policías, y en la otra parte, que son gente que está contando su necesidad. Pero esa gente que está en el cerro atacó a nuestro equipo hace unos minutos. Vamos a verlo, por favor, y a decirle, por favor, a hablar con un Trump. Y a decirles que, por favor, a ver, el investigador, la violencia no es un camino para poder ejecutar pedidos o hacer ver realmente necesidades que deberían ser resueltas por el gobierno. Ahí Lucho despide a estas personas, lo atacan tirándole una piedra. Estamos en vivo, me dice, acaba nuevamente de comenzar el ataque hacia la policía. Este grupo de personas que se ha atrincherado en este cerro en Manchay, que no quieren salir de este lado y que la policía prácticamente los ha rodeado para que salgan de este cerro y de alguna otra manera haya seguridad en la zona, porque también hay otra parte de protestantes, como ven en pantalla, que miran el hecho y que están pacíficamente esperando alguna respuesta del presidente de la República con este paro de transportistas que ya, ojo, se ha sumado a la necesidad del pueblo, el alza de los precios en general, se ha sumado la gente necesitada, la gente pobre, la gente que no tiene nada para comer y que día a día trabaja y que no le alcanza, señores, lo que gana, no le alcanza. Repito, para ser todos inteligentes y lógicos en lo que está sucediendo en el mundo, efectivamente, estamos en pandemia, en todos los países está sucediendo, tenemos altas y bajas con la economía y con los alimentos en alza de precio, pero soluciones y tranquilidad, el único o la única fuente que debe dárnosla es el gobierno y su presidente y la gente que lo rodea. No es la mejor forma de que respondas a tu pueblo diciéndole que compren pescado porque el pollo está caro. De esa manera no se resuelven los problemas o los conflictos sociales que hay en nuestro país, en ningún país, señores. Y esto es lo que está pasando por dar respuestas incoherentes y tontas en el momento de crisis que sufre el país. Nos vamos con Lucho Santos. Lucho, cuéntanos qué está sucediendo en este momento, por favor. Sí, justamente, Lady, nuevamente, como tú lo acabas de comentar, están tirando unas bombas lacrimógenas. Estamos a una cuadra de donde se está dando otro incidente, porque acá hay cuatro salidas. Desde el otro lado, otro resguardo policial está tratando de detener e impedir que ellos salgan a la pista para que obviamente eviten el bloqueo de los autos, del cual han logrado calmar en estos momentos. Sin embargo, un grupo de manifestantes con los que tratamos de conversar hace un rato y quisimos escucharlos, sin embargo, lo único que hicieron fue atacarnos y eso ya es vandalismo, Lady. Como dices tú, eso no apoyamos, eso no apoya. Si bien es cierto, tú estás con el pueblo, estás tratando de escuchar, como lo que hicimos hace un rato, conversar con la gente, cruzamos y conversamos con ellos, madres de familia, padres de familia, y ellos dicen que están indignados, que todo está muy caro, pero hay otro grupo que también se está sumando
y obviamente tratan de hacer un poco el desorden y tratar de tomar las pistas para que se impida el paso. Nosotros seguimos aquí, repetimos, estamos en la curva de Manchay, donde hay harto resguardo policial en ambos lados para evitar que pase a mayores. Pero lo que estamos logrando ver, no nos hemos acercado un poco porque la policía nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado. Hace un rato tuviste, tratamos de acercarnos para ver si podíamos conversar. Sin embargo, te tiraron una piedra. Lo que hicieron, ni bien nos vieron que estábamos acercándonos, nos tiraron piedras. Ajá. Así es. Es lamentable, por favor, quiero que el pueblo entienda que los medios de comunicación estamos respaldándonos porque entendemos y sabemos que el Perú en este momento está entrando una crisis, está inestable, es insostenible, señores, el alza de precios que está afectando el bolsillo de nuestras familias, está afectando. Sabemos que estamos en pandemia, sabemos que esto pasa en todo el mundo, lo sabemos, no somos tampoco personas que no leemos, no vemos noticias, vemos el internet, las redes sociales, pero ¿cuál es la indignación del pueblo? Que ningún representante del Estado, que ningún representante del gobierno le puede dar seguridad y solución a algo que se puede mediar tranquilamente y no mandar a sus ministros a decir tontería y media, como por ejemplo, lo voy diciendo la cuarta vez, compra pescado porque el pollo está caro, pues. Por supuesto que indigna, y yo también estaría marchando ahorita ahí, seguramente. Sin embargo, me pongo en los zapatos de toda esa gente que sufre día a día para conseguir dinero para su casa, para alimentar a su familia, porque no le alcanza la plata, señores. No le alcanza. El azúcar está carísimo. El pan está carísimo. Antes un desayuno, aunque sea, tomaba mi pan con cocoa. Y sin nada, con mi pan como con soledad, como decimos muchos peruanos en este país. Pero ahora ni siquiera pan puedo comer. Ni siquiera pan. Porque por un sol me dan 4 o 3 panes. Y por distrito, señores. Y eso es lo que está pasando en el país y el presidente hasta ahora no sale a dar la cara y a decir que es el pueblo quien lo escogió y que muchos viven decepcionados en este momento y traicionados, que es la palabra del pueblo, no sale a decirles qué es lo que va a pasar y qué es lo que debería suceder de aquí en adelante. Y esto es lo que sucede en la inestabilidad y está pasando factura a las declaraciones de los ministros que han salido, que han entrado, que se han ido, que han cambiado. Y eso es ser un país inestable. Y la economía hace reflejo de lo que viene pasando el Perú, señores. Lo que viene pasando en nuestro país. Vamos a irnos inmediatamente con todas las imágenes que ha pasado desde la mañana. Y repito, nadie se esperaba. Este es un paro inesperado. Nadie pensaba que se iba a armar tremendo paro en nuestro país. Pero creo yo que la voz del pueblo se tiene que hacer escuchada. Se tiene que hacer escuchada. Si el Congreso no tiene los pantalones o no tiene las sillas bien representadas junto a muchas personas dentro para que pueda tomar decisiones, el pueblo lo hace a su manera. Y esto es lo que está sucediendo. Vamos a ver lo que ha pasado con las llantas reventadas en distintos distritos. Las redes sociales han explotado con imágenes como estas. Adelante, señor Nieto. Miren ustedes. Llantas reventadas de los transportistas que no se unen al paro. Toda la gente que estaba transitando con mis scooters que no apoyaban al paro, dale, nomás, dale, dale. Eran afectadas, mira, le reventaron las llantas. De frente, de frente. El paro comenzó por el transporte, por el alza de gasolina, y luego se sumó la necesidad actual y general del alza de los alimentos básicos en nuestro país. Y miren, miren cómo estamos en este momento el Perú y que somos noticias a nivel mundial en este momento, señores. Miren, revientan las llantas a las scooters los transportistas que habían estado desde muy temprano parados ahí acatando su paro. Y ahí habían algunos que no querían acatarlo. ¿Y qué hacían? Les reventaban las llantas. Les reventaban las llantas para que no sigan transitando y de esa manera. ¿Qué pasa, Lucho? Perdón, me dice producción que interrumpe en este momento. ¿Qué sucede, Lucho? Cuéntanos, por favor. Estamos conectados. Sí, están nuevamente tratando las mismas personas que hace un rato trataron de conversar. Nuevamente se están acercando, pero obviamente ya no confiamos porque nosotros tratamos de conversar de manera pacífica como medio de comunicación. No, es mejor le, que... Le sí. Comentamos que estábamos en vivo. Sin embargo, nuevamente están tratando de acercarse, pero puede ser una trampa. La policía nos está diciendo que mejor evitemos mejor acercarnos y que si alguien quiere conversar, pues esperemos que se acerque una persona para evitar peores cosas. Pero han pasado muchas cosas durante toda la mañana y tenemos más imágenes de lo que ha sucedido en Puente Piedra, señores, en Manchay, en provincias Trujillo, Chiclayo,
Piura, Ica, Ñica ya habrían atacado un peaje. En el Cono Norte quemaron un ómnibus muy conocido, una línea, el Chino. Tenemos la imagen, señor director, a ver, vamos a verla, por favor, señor director. Ahí está, miren. Quemaron la línea de transporte de Chino. Lo han quemado en plena carretera. En plena carretera, señores. En plena carretera fue lo que pasó en Santa Clara. Y estamos con Emma Huamán, que en Santa Clara nos tiene información inmediata. Emma, buenas tardes, ¿estás ahí? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Lady. Nos encontramos en Ate, exactamente a la altura del kilómetro 10 de la carretera central, por el paradero de Santa Clara. Aquí la mayoría de personas siguen esperando vehículos, los buses no avanzan, no quieren parar. Al parecer la carretera ya estaría libre más adelante, pero las personas continúan esperando. Vemos acá mototaxistas que están intentando llevar a la gente, ya que los buses no los quieren llevar. Vamos a ver si podemos conversar con uno de ellos. A esta hora de la tarde, reporta Emma Huamán desde ATE lo que está sucediendo con los transportistas y cómo va el paro dentro de este distrito. Ahorita yo he llevado un pasajero en San Juan, llevo tres pasajeros y están tirando con cuchillo, están quemando la llanta, están tirando piedras. Pero los buses algunos están avanzando. Sí, están tirando, pero están tirando piedras, pues señorita, porque a mí casi me han tirado piedras. ¿La han atacado usted solo por llevar pasajeros? Está en pista nueva, la turbo está bajando, por eso yo estoy dando información que estoy avisando que está bajando la turbo. Ah, ya está viniendo para acá. Claro, pues señorita. ¿Qué pasa? Vamos a checar. Informa varios, señorita. Si está hablando, por apuro no estoy yendo policía. No estoy yendo sí, claro. Estamos viendo cómo está la situación. Vamos a ver si podemos conversar con otra persona. Nos indican. Acá los señores mototaxistas nos están indicando de que más adelante, a la altura de Cristo Nuevo, unos kilómetros más adelante, habrían disturbios. Igual hemos visto que un bus ha avanzado, pero no ha querido parar. Acá vemos más. Eso estaría pasando en Ate, señores, a esta hora. Emma Huamán se encuentra reportando qué es lo que sucede a esta hora de la tarde. Son exactamente las 3:29 de la tarde y miren lo que sucede. Continúa el paro. Hay transportistas afectados, digamos, hasta con llantas pinchadas, producto de que los demás protestantes han ejercido de una u otra manera la fuerza para que ellos no continúen ejecutando el transporte. Emma, te escucho. Disturbios. ¿Hasta dónde se está dirigiendo usted? Hasta Huaycán. Hasta Huaycán. Y hasta ahora no encuentra carros. ¿Desde hace cuánto rato está esperando? Media hora. Media hora, pero hemos visto que hay buses que avanzan, ¿no? ¿Por qué no hay nada, ¿no? ¿Hasta dónde estarán llegando sus buses? Porque han parado dos y se han ido. No han recogido pasajeros. No han recogido. ¿Ustedes hasta yo dónde va? He venido acá, de Lima. ¿De Lima? Yo voy a Huaycán, no hay carro. No hay carro. No hay carro. ¿Cuál es su opinión entonces del paro? ¿Le está impidiendo todo hoy día? Está mal, pues, el gobierno debe solucionar esta cosa. Dejarme dejado en Huachipa, que ahí me veo caminando. Están haciendo escala, ¿no? Están parando en un punto y avanzando de a poco. Le dejo ahí por unos minutos, regreso contigo para que nos informes de ese punto en ATE qué exactamente sucede. A esta hora todos los investigadores están repartidos en distintos puntos de nuestra capital. Lucho. Estamos en vivo. Lucho. En vivo en Panamericana. Se están acercando. Estamos en vivo ahorita en Panamericana. ¿Podemos conversar? Pero acá pues, así como he conversado con la gente de al frente, podemos conversar con ustedes. Con cuidado, Lucho. Ya dime, ¿cuál es la protesta que están haciendo ustedes? Queremos escuchar. ¡Que baje el combustible! ¿Ustedes son transportistas? Sí, no, estamos acá transportistas, acá se vive de transporte. Ok, la mayoría de ustedes al frente son padres de familia. ¿Ustedes son transportistas? Oh, dile que estén tranquilos, vamos a conversar tranquilos. Claro. Ya, perfecto. Mándalo. Lady, vamos a conversar con un representante de transportistas. Ellos están pidiéndole a sus mismos compañeros que por favor vamos a conversar de manera pacífica. Estamos en vivo y vamos a conversar. Caballero, venga. Eric, ayúdame. Lucho, ten mucho cuidado, por favor, porque igual... Estamos en vivo, señores, Panamericana. De manera pacífica, ¿está bien? Estamos de manera pacífica. ¿Puedes poner tu... ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, nosotros queremos es...
que se baje todo lo que estamos ahorita sufriendo. No solamente acá Manchal, sino es a nivel del Perú. Estamos pasando una crisis, pero bravo, bravo. Entonces, compañero, tenemos que bajar el petróleo, bajar lo que es todo lo que es este alimento. Ayúdanos. Nosotros pedimos esa ayuda, no venimos con la violencia. Hacemos este paro para todos, para nuestro bien de todos, no solamente para mí ni para mi compañero. Tú como padre de familia, ¿cómo estás sufriendo? ¿Te ha afectado todo el alza de precios? Todos, a todos realmente. Bueno, yo como padre de familia también estoy indignado porque ya no nos alcanza. Nosotros a veces realmente ganamos ni de 30 ni a 50 soles. Y esos 50 soles realmente no nos alcanza en nada. Estamos conversando tranquilo, estamos conversando. A ver, queremos escucharlo, no queremos violencia dentro de la protesta, por favor. Queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que está pasando realmente en este momento. La situación se agrava en nuestro país. Un paro que comenzó de transporte que ahora se suma a la necesidad del alza de los alimentos básicos en el Perú, señores. Las verduras están caras, el arroz, el azúcar están volando, los pollos están volando, compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos... El acuerdo, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, el acuerdo de nosotros todos, a nivel nacional. Que los dejen trabajar, dice. Oh, acá hay dos muertos, mano. ¿Qué no dicen eso? Hay dos muertos, concha. Vamos a evitar un ratito, estamos en vivo, es un horario familiar. Te pido por favor, hay gente de familia que nos están mirando también. Y ok. Y así como le estaba diciendo, compañero, y verdad, lamentablemente los policías también tienen la necesidad y agarran meter tiros ni siquiera en el aire, sino directo al cuerpo. Cuando nosotros estamos protestando sanamente, no estamos diciendo como en otros canales que están diciendo que somos delincuentes, que estamos en mal vivir. No, nosotros pedimos realmente que nos apoyen todos, realmente. Eso es lo único que le estamos a decir, y nosotros vamos a seguir la marcha hasta mañana. Van a continuar hasta mañana. Nosotros vamos a continuar toda la noche, toda la noche. ¿El representante del ministerio se ha comunicado con usted? Nada. Nosotros queremos que realmente alguien venga, que se acerque a nosotros para poder conversar. ¿A qué acuerdo y también son podemos una llegar? Gran cantidad, ¿ah? Son una gran cantidad. Como tú lo acabas de escuchar, de repente tú quieres conversar directamente con él, Lady. Él sí. Es un representante de transportistas. A ver, buenas claro tardes, sí. Te saluda Lady Guillén. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre, Lucho? ¿Cuál es su nombre? Bueno, mucho gusto, Lady. Me llamo Manuel Ébano. Manuel, hemos visto la reacción de todas las personas que están contigo protestando, de alguna u otra manera violenta, algo que no voy a justificar y creo que no deberían quitarla dentro de su protesta, pero sí entiendo lo que tú acabas de mencionar, que el alza del azúcar, el pan, la leche y la economía, sus bolsillos está siendo afectada, el combustible también, y yo me pongo en sus zapatos, obviamente, sin justificar lo que ha pasado hace un momento, Manuel, que no lo voy a justificar porque la violencia, con la violencia no se puede llegar a nada, pero sí te entiendo que esta protesta comenzó primero con el alza de combustible que ahora se ha sumado el alza de los alimentos básicos que afecta a sus familias, Manuel. Dime exactamente cuánto ganas diariamente tú, Manuel, que ahora te sientes afectado, para que la gente entienda que hay personas que ganan su día a día, Manuel. ¿Cómo te sientes afectado ahora? Bueno, nosotros ahorita estamos afectados porque realmente nosotros ya no nos alcanza el dinero. Nosotros diario lo que ganamos son 30 soles, a veces llegamos hasta 50, a veces hasta menos, ¿no? Como transportistas que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy en día se elevó lo que es el petróleo y la gasolina. No nos alcanza, trabajamos a veces hasta sin mentirte, hasta las 11 de la noche para poder sacar algo, un frejol para llevar a la casa. Claro. Ahora, hoy día que comenzó el estudio para los niños de nuestros hijos, ya no nos alcanza porque nos piden útiles escolares, nos piden lo que son uniformes, eso todo, y no nos alcanza realmente. No, a veces, eso es verdad, eso es, sinceramente es verdad, ¿no? Entonces no nos alcanza, porque ahorita mira, sin mentirte, hoy día que hemos comprado kilo y medio de azúcar, ¿cuánto nos salió? 9 soles 50, y ese no es el doble. El petróleo, hoy día queríamos poner, para poder hacer la marcha, para poner buscarros, el petróleo realmente está acá en Manchay, está con 20 soles con 50 céntimos. Está carísimo, céntimos. Lo sé, Manuel. No es el doble que...
Manuel, ¿qué, Manuel, ¿qué solución le pides tú al gobierno o a las entidades correspondientes que deberían estar ya, digamos, dando una planificación, una estrategia de solución ante esta situación? O por lo menos que se sienten a conversar con las dirigentes pertinentes y no les prometan solo, sino que les cumplan alguna solución. ¿Qué les exige? ¿Qué les piden ustedes? No lo escuché. Si las autoridades se han comunicado con... Bueno, las autoridades de nosotros no han llegado hasta ahorita a un acuerdo con nosotros, no han llegado, no se han venido a presentar. Nosotros lo que queremos es tener un acuerdo para poder llegar, ¿no? Y dejar esta marcha que nosotros estamos pidiendo, es que se baje todo realmente, ¿no? Ellos exigen que... Vamos a continuar su protesta, ¿no? Que baje. Nosotros vamos a continuar hasta mañana. Hasta mañana, hasta las 48 horas que han coordinado, ¿no? Ok, los dos días de paro. Ellos van a acatar los dos días de paro interminables que se ven hasta ahora, señores, porque ha comenzado de una manera inesperada. Manuel, te decía que ¿qué le pides tú? ¿Qué le pides exactamente al gobierno, que es al cual ustedes indican como el responsable de toda esta crisis económica, crisis de alza de alimentos básicos que a muchas personas les hace falta en su casa y que no les alcanza para comprar? Bueno, lo primero que pedimos es que el gobierno se ponga en el pecho, no, la mano en el pecho, ¿para qué? Para que nos puedan ayudar. No solamente estamos afectados nosotros en el Lima, sino a nivel nacional. El paro realmente está muy fuerte. Y nosotros, como les digo, no vamos a seguir el paro. Entonces, el gobierno, nosotros lo que pedimos al gobierno es que nos den la mano, nos ayuden, ¿no? Ellos están pidiendo que el gobierno se ponga una mano al corazón y piense en la gente realmente pobre, que fue una de las declaraciones del gobierno y nuestro presidente del Perú, ¿no? Que primero iba a pensar en la gente pobre, ¿no? Y que no podía haber gente pobre en un país tan rico, que es lo que él siempre dijo cuando empezó campaña y cuando ingresó a ser presidente de la República. Lo que no entendemos es porque hasta ahora el ministro de Transporte no sale a dar su declaración, no sale a dar la cara a decir qué realmente sucede con el combustible o qué determinación o qué proceso va a llevar hasta que realmente baje el combustible. ¿Qué pasa? Que seguramente han ido, presuntamente, digo yo, podría haber pasado, que le dijeron al dirigente tal, de tal sitio, ya, la gasolina va a bajar. Y cuando van al día siguiente a ellos a llenar su tanque, se dan cuenta de que todavía sigue alta. Entonces se indignan y dicen que no cumplen nada. Obviamente tiene un proceso, un procedimiento, pero nadie sale a explicarlo. O sea, nadie se sienta o nadie se para a dar la cara y decirle, ok, vamos a hacer esto, va a tomar un procedimiento, va a demorar una semana, 4 o 5 días, un mes, 2 meses, pero díganles, no se queden callados. ¿Por qué hasta ahora el ministro de Transporte no habla? ¿Por qué hasta ahora el presidente de la República, cuando dijo que éramos un país rico y que había muchos pobres y que no era justo, que no podía ser así, no habla? ¿Por qué, Lucho? Cuéntanos. Se está preguntando pues, si alguna parte del ministro de Transporte, algún representante se ha comunicado a ustedes o les ha dicho algo. No, nada, no nos han comunicado, no se han presentado. Y nosotros estamos esperando, como le estaba diciendo la señorita Guillén, nos estamos esperando para ver, nosotros tener un acuerdo con ellos, para ver, para poder solucionar, porque así no puede estar nuestro país, ¿no? Con lo que son paros, con violencias, muertes. Porque hoy día, sin mentirte, los policías que han estado acá, han dejado mal a los compañeros de nosotros, ¿ah? Le han desfigurado la cara con los proyectiles que han metido, a otro compañero le ha caído en el pecho, al otro le ha dejado colgado los brazos. La violencia por ninguna de sus formas, por ninguno de sus lados, Manuel. Y eso quiero por favor que entiendas, ni por ustedes violencia, ni por la policía violencia. Por ninguno de sus lados, por ninguna de sus formas. Uno protesta y el derecho de protestar nadie te lo va a quitar, Manuel. Pero hay que protestar con fundamento, hay que protestar con diálogo y hay que protestar con lógica, porque sabemos, y Manuel, para nadie, absolutamente nadie, es, digamos, algo que no iba a pasar, lo que vemos en pantalla, un paro que se dio porque el pueblo se ha levantado. ¿Qué sucede, Lucho? Se está acercando una señora, Lucho. Una madre de familia, ¿verdad? De Manchay, aquí, al costadito. Lady, perdóname, además del representante, uno de los representantes de transportistas que está... No, quédate acá con nosotros. Tenemos una madre de familia, señora, acérquese, por favor. Usted también lo vemos con los compañeros que está también tratando de reclamar. Trabajadores, claro, trabajadores que trabajan de transportistas. ¿Usted también trabaja? Sí, trabajo con el carro, así, transporta. El combustible ha subido demasiado, señor. Demasiado. Y hay también los abarrotes. Y aún no se puede comprar el azúcar, el arroz, todo ha subido. Y mira, ahorita, deja de trabajar hoy día.
Yo tenía que ir a mi trabajo también, trabajo de transporte, pero también hay 10. ¿Cómo ha hecho usted, señor, hoy día para poder de repente alimentar a sus hijos, de repente ya que todo está caro? No, así nomás, pues ya, mi bebé, tenía que hacer, cocinar algo rápido leve, para estar en el paro. Sin embargo, ustedes van a seguir en su protesta. Vamos a seguir porque está... Lucho, señor. Lucho, por favor, dile a la señora que se quede contigo. Me tengo que ir a un corte comercial, me hubiera encantado continuar de largo, pero tengo que cumplir con la publicidad del programa. Quédate con ella porque yo personalmente quiero hablar con la señora que es representante también de los transportistas que están al otro extremo de este cerro en Manchay, que se enfrentan con la policía y reclaman que alguien se acerque a poder darle solución al hambre que ellos tienen como transportistas, a la necesidad del bolsillo, al alza de combustible, al alza de alimentos básicos. Esto, señores, esto se venía y todos lo sabíamos. Y miren, si no es el Congreso quien soluciona situaciones, el pueblo y su voz posiblemente lo hará. Me voy a un corte.